Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueleando con Vos, el programa de Telemedellín donde nos conectamos con ustedes y donde aprendemos todos los días de un tema de interés. Hoy es 15 de mayo, Día del Maestro. A todos esos maestros que se esfuerzan, que trabajan con pasión, que quieren cambiar la sociedad desde su trabajo, les damos un gran abrazo desde aquí, desde Parihueleando con Vos. Vamos a conversar con una persona muy especial que le ha servido a la sociedad desde su trabajo siendo maestra. Y vamos a también a reflexionar qué es lo que está pasando con la educación. ¿Será que los maestros ahora tienen que llenar muchos papeles y no tienen tiempo para escuchar? ¿Será que en las aulas de clase podemos trabajar para construir la paz? De eso vamos a hablar hoy en Parihueleando con Vos. Andrés Felipe, contanos, ¿dónde estamos? Natalia, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos, con nuestra invitada y con ustedes principalmente. Qué rico saber que nos están acompañando como todas las tardes. Y hoy, como le estás preguntando, Natalia, estamos parihueleando desde la Comuna 13, aquí en el sector de San Javier, muy cerca a las escaleras eléctricas que se han convertido en uno de esos referentes de ciudad. Pero le quiero contar un poquito más sobre dónde estamos ubicados, Natalia. Resulta que hace algunas décadas, pues, lastimosamente, este sector fue referente de una historia que no fue muy positiva, un contexto de violencia, donde los jóvenes no tenían muchas oportunidades, pero gracias a diferentes gestiones que se han dado en el transcurso de las décadas recientes, pues eso ha ido cambiando poco a poco. Primero con la ubicación del parque biblioteca, que le dio muchas oportunidades no solamente a los maestros, a los estudiantes, sino también a las personas, a adultos mayores, de asistir a un espacio donde podían realizar diferentes actividades. Y hace unos 6, ya casi 7 años, otro de los procesos que también ayudó mucho a esa transformación de todo este sector fue la instalación de las escaleras eléctricas, un modelo que proviene o que en su momento fue replicado de España. No sé si de pronto usted conoce un poquito Barcelona, usted ha escuchado un poquito sobre que es un referente de la arquitectura a nivel internacional. Allá hay un cerro que se llama Montjuïc. No sé cómo se pronuncia usted, yo soy muy malo para pronunciarlo, pero es algo así como Montjuïc. Y de ese cerro pues hay unas escalinatas muy similares a las que tenemos aquí y en otras ciudades de España también. Y esas escalinatas bajan del cerro a una de los centros de las partes turísticas más representativas de allá de Barcelona. Le cuento esto porque en esos países siempre han sido referente las escaleras eléctricas de esos lugares de élite. Pero fue replicado y precisamente se ha ganado el reconocimiento internacional en nuestro país, en nuestra ciudad, es porque por primera vez se adaptó ese modelo para llegar a esas zonas que antes fueron vulnerables para atraer desarrollo. Primero para facilitar el desplazamiento, además para unir diferentes zonas de difícil acceso. Y posterior a eso, pues porque actualmente esas escaleras eléctricas se han convertido también en referente de ciudad que atrae mucho a los turistas. Entonces, le cuento que esto es una situación espectacular que debemos vivir. Y digo espectacular porque es que adaptar esos modelos internacionales para el desarrollo y la transformación social de una ciudad es algo que nosotros nos debemos sentir muy orgullosos, Natalia. Sí, señor. Y lo más importante es que hace 15 días esta comuna estaba en conflicto y aquí estamos, aquí está el grupo de Telemedellín viendo qué es lo que está pasando en esta comuna, que sobre todo es símbolo de resiliencia. Hablábamos con las personas que viven acá y están esperando a que las personas vuelvan, a que los turistas vuelvan, porque somos reconocidos. De pronto usted nos está viendo por medio de nuestra página www.telemedellin.tv. Entonces, ustedes están diciendo, Medellín, ¿cómo que están en la Comuna 3? Sí, aquí estamos dándole la cara a todo el mundo para que ustedes vuelvan acá, acá los están esperando. Vamos a hablar entonces sobre el Día del Maestro, lo que es enseñar, qué es servir, qué es entender que la sociedad se cambia desde cada profesión y hoy especialmente vamos a hablar de esta. Por eso estamos entonces con Daisy Cárdenas Villegas. Ella ha trabajado 25 años como maestra, 10 años en la Normal Superior de Medellín, donde todavía está. Ha sido maestra de escuelas en la institución educativa Vida para Todos del barrio Caicedo y también ha tenido prácticas pedagógicas de investigación. Sobre todo está trabajando la Cátedra de la Paz. Daisy, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos.
Muy buenas tardes, queridos televidentes, muy buenas tardes. Estoy muy feliz de estar con ustedes en este maravilloso programa. Daisy, ¿qué es ser maestro para usted? Ser maestro es tener la posibilidad de compartir su vida al servicio de una comunidad y poder construir con ellos el conocimiento, la formación y la misma vida. Natalia y Daisy, mire que aquí hay una situación que nos llama mucho la atención y es la juventud de esta maestra, con una experiencia de más de 25 años o alrededor de 25 años, empezó muy jovencita. Y empezar jovencita en un medio como el de nosotros, en una ciudad como la de nosotros, nos muestra que es un tema más de vocación, que desde que se está muy pequeño se nace con esa vocación de ser maestro. Hablemos de la vocación que tienen los educadores por ser maestros. Sí, pienso que es el tema más importante cuando se trata de ser maestro y es de verdad la vocación. Yo pienso que no hay una profesión pues que no implique vocación, pero esta sí que nos implica una responsabilidad muy grande, porque si no hay vocación, definitivamente no sucede nada, no pasa nada en las aulas de clase. La vocación es esas ganas, ese deseo, eso que no puede ser otra cosa. Mi mamá dice que yo nací con la tiza en la mano, que yo sentaba a mis vecinos en las escalas de mi casa y escribía en un tablero y les enseñaba, y yo pienso que así fue porque yo no podría hacer otra cosa más que enseñar. Es una de las cosas que me llena la vida, es eso que te llena la vida, que es vocación, es querer hacer eso. Si tú no quieres hacer eso, entonces definitivamente no tienes vocación. Entonces es querer hacerlo, las ganas, el deseo, el disfrute, el sentir que ahí estás pleno, estás realizado cuando te desempeñas como maestro. Bueno, y muchas personas nos están viendo y de pronto están recordando a ese maestro que tanto quieren, o de pronto un maestro que les haya dado un coscorrón, no sabemos, prácticas que antes se hacían y ahora no se deben hacer. Pensemos entonces cómo se ha transformado en todo ese tiempo la práctica de la docencia, porque de pronto ustedes tenían pensado enseñar de una manera y ahora están enseñando de otra. Sí, así como la sociedad se transformó, también la manera de enseñar se ha venido transformando. Y es empezar a entender una de las cosas más significativas y que yo siempre guardo en el corazón, es entender que ese niño tiene voz y voto. O sea, anteriormente el niño no era, yo no sé si a ustedes les tocó, pero a nosotros nos callaban la boca en la visita del vecino. Usted no se meta que están hablando los mayores. Entonces el niño como que no existía, como que no podía hablar, como que no era ese ser que tiene voz y voto y que puede ahora opinar, pensar. Casi que los niños no pensaban, la mamá decía que comía el niño, la mamá hablaba por ese niño, y hasta muy grandes ese niño no tenía voz en esa familia. Entonces, cuando empezamos a asumir el niño como un sujeto de derechos y empezamos a entenderlo, a asumirlo de una manera distinta, también la educación se transforma y obviamente, como cualquier profesión, aparecen investigaciones alrededor de cómo enseñar y cómo podemos hacerlo de una manera distinta. Y así sea muy difícil romper un paradigma, porque también nos encontramos con personas que aún están replicando la manera como a ellos los educaron o como a ellos les enseñaron. Entonces pertenecen a un paradigma de pronto muy tradicionalista y dicen que así fue como ellas se criaron, que así tiene que ser. Yo sé que muchas personas y muchos maestros estamos rompiendo con ese paradigma y creando otra manera de enseñar, donde ese niño es un sujeto activo de su educación, donde yo no soy el dueño o el que tiene el poder, el dueño del saber, sino soy simplemente un facilitador que al compartir con ellos, con esos seres hermosos, lo que estoy haciendo es aprendiendo y enseñando. O sea, ahí no hay, o sea, todos estamos, él es mi maestro, el niño también es mi maestro, mis estudiantes son mis maestros, y entre todos construimos el conocimiento, construimos la vida. Daisy, cuando yo estaba en la escuela y cuando estaba en el colegio, mejor dicho, qué memoria, porque todavía me acuerdo, a uno siempre le decía, no, es que es muy diferente ser profesor a ser maestro. Y cuando usted habla de toda esta transformación en el proceso, entonces uno queda con muchas inquietudes. ¿Qué es lo que debe quedar en claro precisamente para establecer esa diferencia? ¿Todos los profesores, los educadores actuales, si tienen mayor vocación de maestros, o todavía seguimos en esa diferenciación tan marcada de lo que nos decían que era ser maestro o ser profesor?
Yo pienso que todos somos maestros, maestros de vida, y en algún momento nos toca desempeñar ese papel. Así, si no somos padres con un hermanito, sino, pero siempre estamos enseñando, porque ¿quién es el maestro? El maestro es el que enseña, ¿cierto? Y el que aprende también con el otro. Entonces, yo más bien haría la diferencia entre un instructor y un maestro, es decir, el instructor es el, porque el profesor, pues así nos dicen cariñosamente la los sardinos, la profe. Y pienso que no hay tanta diferencia con el maestro, pero sí un instructor. ¿Quién es un instructor? Es aquel que está instruyendo, imparte un conocimiento y llega a dar su clase, a dictar, que esa palabra me parece terrible, dictar una clase. Yo llego y creo que sé, de verdad, pues seguramente sabe y está, es por eso pasó 5 o 10 años en una universidad, hizo una especialización, una maestría, pero yo lo que siento es que se instauran en un lugar del poder y creen que de ahí para allá no hay más, o sea, que el otro no te puede enseñar. Entonces, cuando yo llego a dictar clases, solamente pienso que el otro va a recibir, cree que el otro está vacío, que el otro no tiene nada que dar, nada que ofrecer, cuando ese niño, esa niña, ese joven, siempre tendrá algo que decir, siempre tendrá, es decir, cuando yo activo esos saberes previos, cuando yo entiendo que el arte de ser maestro es el arte de preguntar, es el arte de poner a pensar a los chicos tienen esa posibilidad de pensar y de lograr hacer conjeturas y hacer inferencias, y yo simplemente soy un puente para activar esos saberes previos y luego construyo con ellos. Es ahí donde yo ya no soy un instructor que viene a dictar un conocimiento, sino que soy un maestro. Además, eso va encaminado a la formación, que ya la formación sí es un tema más amplio y es del maestro, de la actitud del maestro. Maestra, muchos profesores nos ven en Pariboleando con Vos y dicen, pero es que ese es un escenario ideal. Ese escenario ideal donde los niños son ángeles, donde no necean, donde no están hablando todos al mismo tiempo, donde no se para. Entonces, díganos usted como maestra, ¿cuáles son las estrategias que activa en su salón de clase, en su escuela, para que esos niños sí estén tranquilos, para que usted de verdad los pueda escuchar? Porque cuando todos están hablando, no hay espacio para la escucha. Bueno, en este momento yo trabajo con jóvenes, entonces obvio la situación es, en el contexto es mucho más sencilla, pero sí tuve 20 años de experiencia con niños en escuela y pienso que las estrategias, el profe tiene que empezar a pensar en estrategias que estén conectadas con él, con el ritmo, con la rutina, el ritmo, la rutina, el saludo, la música, el juego. Hay otras maneras, nosotros hemos creído o estamos abandonando el cuerpo porque hay mucho instrumento tecnológico y pensamos que ya el niño con la tablet ya está listo, ya está entretenido, ya está concentrado. Pero el niño, cuando realmente le proponemos asuntos relacionados con el cuerpo, con las canciones, con el juego, con el trabajo cooperativo, ellos se conectan. Entonces, empezar a crear estrategias, que eso no es nada nuevo, eso lo sabemos, crear estrategias que tengan que ver con ese latido del corazón, es decir, con el ritmo, con el cuerpo, con el juego, y sacarlos un poco de ese estar quietos y de esa tablet y de estar con los compañeros propiciando dinámicas donde ellos estén felices y jugando cooperativamente. Profe Deisibel, yo le aseguro que si nosotros estamos disfrutando tanto esta paribolidad con usted, sus alumnos también la deben disfrutar muchísimo y queremos que nos siga enseñando, que nos siga ya no solamente instruyendo, sino formándonos también en cómo a esas personas que les interesa la docencia, que les interesa ser maestros y recibir como esponjas también por parte de esos alumnos, pues entonces vamos a seguirla escuchando en unos minutos. Pero eso sí, va a ser después de estos mensajes institucionales. Ustedes no se muevan de sus televisores que ya seguimos paribolando con Vos. Y continuamos parihueleando con Vos y estamos hablando con la maestra Deisy Cárdenas
Y estamos hoy en la Comuna 13. Maestra, usted nos está hablando de estrategias que muchos docentes conocen. ¿Qué le diría entonces ya a los estudiantes? ¿Cómo motivaría usted a los estudiantes para que quieran al maestro? Porque mire, ahorita le preguntaba a muchos niños cómo se llama su profe y ni siquiera sabían el nombre de la profe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que nos está pasando a todos en las escuelas, en los colegios? Que al maestro no lo estamos viendo, que el maestro no pareciera ser ese ser de antes que imponía, no digamos la autoridad, pero que era importante en la sociedad, en la escuela, en el colegio. Me haces una pregunta bien difícil porque, es decir, decirle a los niños, ¿qué decirle a los niños? Más allá de eso, yo pienso que la actitud de los adultos, de las mamás, de los profes, tiene que estar en crear esa relación. O sea, uno no se impone, el respeto no se impone, la relación se va creando y se crea a través del afecto y de la autoridad amorosa, que también la necesitan los chicos. Entonces, es como ir creando esa relación. Yo sé que para los maestros, entre los padres, sí, y el maestro, y entre los niños y el maestro, pero quien debe propiciarla es el maestro, que es el adulto, ¿cierto? Que es el adulto que está ahí, que se supone que es profesional, que pasó por una universidad y que es el que está guiando. Entonces, el maestro como mediador es el que debe crear esa relación. Yo a los niños, ¿qué le digo? Que se sigan disfrutando la vida, que se la sigan gozando, que no renuncien a sus sueños. Eso les digo, que no renuncien a sus sueños y que a pesar de las situaciones que viven en los barrios y en las instituciones y en sus familias, sigan creyendo y sigan teniendo esperanza y sigan soñando con un asunto mejor y sigan soñando con una vida mejor. Y a los profes, pues, que es como la oportunidad hoy de decirles que es el momento de hacer muchas cosas. Yo creo en la educación, estoy convencida que estoy con la frase de Mandela, que es una fuerza poderosa que transforma la educación. No estoy hablando de la escuela, ni estoy porque es decir, sé que como escuela hay muchos asuntos que nos rodean que son muy complicados, que pertenecen al sistema, que tú lo decías al principio, como tantos formatos que hay que llenar, tantos asuntos, tantas personas que están como pidiendo, que se salen de las cosas realmente importantes, es decir, esos formatos que pide el ministerio, todo eso que sucede, que se sale de esa relación que no se puede escribir, pero que sí se puede sentir y que se puede construir con los chicos y las chicas. Entonces, a los maestros que empiecen a sentir que esa vocación y que eso que pueden hacer en el aula, si no puedan cambiar unas realidades fuera de ella, pero eso que sí pueden cambiar, que está en su aula de clase, lo que pueden cambiar, que empiecen a transformarlo y a transformarlo con la ayuda de los estudiantes, a transformarlo haciendo unas semillas. Ahorita también hablabas de la paz, de cómo es que yo puedo crear unos ambientes o unos escenarios donde mínimamente en la institución educativa haya un lugar donde estén las emociones presentes, se transformen esas emociones, se pueda hablar de ellas. Los niños a veces no tienen un espacio donde pueden hablar de su vida, de sus emociones, y que sea esa aula de clase donde sean mirados, escuchados, tenidos en cuenta, a pesar de lo difícil que es para un maestro un aula tan grande, pues con tan numerosa. Maestra Daisy, mire que usted nos acaba de mencionar algunas expresiones como la vida, los sueños, la esperanza, la paz, y también mencionó a Nelson Mandela, que ha sido un referente de transformación social en el entorno mundial. Y usted en este momento tiene un énfasis bien marcado en la Cátedra para la Paz. Pues de lo que nosotros tenemos contexto es que esa cátedra la trabaja, usted nos corregirá si no, con niños entre los 7 y los 11 años aproximadamente. Entonces aquí hay una responsabilidad bien importante porque todos estos conceptos que usted acaba de mencionar precisamente están integrados dentro de esa Cátedra para la Paz. Vamos a desglosarla muy bien porque creo que ahí está la esencia realmente de lo que nos tiene que quedar hoy a todos los docentes, a todos los maestros y a los padres de familia que estamos viendo por Igualando con Vos. Sí, le llegó la hora a la escuela, que hace rato tenemos esa deuda, siempre hemos hablado de paz. Yo pienso que la escuela ha sido una promotora de la paz, a pesar de las dificultades. También pude trabajar en esta comuna y me he dado cuenta de lo difícil que es trabajar con niños y niñas que vienen supremamente
aporreados por las marcados por estas situaciones de violencia, desplazamiento forzado, bueno, todo lo que sucede que conocemos. Yo trabajo en la Normal Superior de Medellín con un grupo de jóvenes que se está formando para ser profes y ellos hacen sus prácticas en la comunidad de Caicedo, las estancias en la institución educativa Vía para Todos, y allí hemos, a través de la lectura de contexto que hicimos, nos dimos cuenta que había muchas situaciones de conflicto, de convivencia entre ellos. Entonces, al hacer esa lectura de contexto, y en el marco de la ley y del decreto que sale en diciembre del 2015, el 1035, donde se habla, bueno, la institución tiene que empezar a pensar en una cátedra de paz. Esto pues en el marco de los acuerdos y de todo lo que está sucediendo a nivel del país. Empezar a hablar de paz en las instituciones, ya lo hacíamos, los profes los hacíamos, nosotros no podemos decir que apenas ahora los profes están hablando de paz, no, los profes siempre hemos hablado de paz, pero es muy bonito poder decir, bueno, es que, mire, tenemos que sentarnos a hablar en serio con los niños de qué pasa con la paz, porque así como se ha impuesto una cultura de la violencia, sí, eso es así, la vida es así, o el conflicto lo solucionamos a golpes en la casa, en el barrio, en los grupos armados, ¿qué pasa con esos grupos armados? Y los niños están viendo eso todos los días, es así como se ha instaurado una cultura de la violencia. Qué bueno empezar en las instituciones educativas y desde ahí, porque los niños pasan 5 horas de sus vidas en esas instituciones educativas aprendiendo a convivir, porque a la escuela se va a aprender a convivir, a conocer al otro. Le preguntamos a un niño qué es lo que más le gusta de la escuela y lo que más le gusta es el descanso, lo que más le gusta, lo que más recuerda, o a cada uno. Si yo les preguntara a ustedes, ustedes no se acuerdan seguramente de las capitales, ni se acuerdan de un montón de cosas, pero sí se acuerdan del amiguito. Si se acuerdan del paseo, se acuerdan del disfrute. Entonces, cuando entendemos que la función de la escuela es aprender a socializarnos, es tener esas competencias que nos permiten encontrarnos con el otro, entonces tocar el tema de la paz, empezar a sentarnos a hablar de paz con los niños, que son los seres más sabios, uno de los seres más sabios, que nos pueden enseñar tanto, que nos pueden decir cómo es que ellos median el conflicto y enseñarles a ellos otra manera, no la que han hecho todo, no la que ven a través del grupo armado, sino enseñarles otra manera para que tramiten sus emociones, para que aprendan a perdonar, para que recuerden y resignifiquen esos dolores que tienen, porque creemos que los niños han estado al margen y no, los niños recuerdan las muertes, los desaparecidos, recuerdan cuando tuvieron que quemar la casa, eso lo hemos escuchado en Caicedo y nos llena de dolor, pero también nos llena de esperanza el poder sentir que ellos lo expresan y empiezan a decir, yo nunca había hablado de esto, ahora lo puedo hablar y le puedo escribir una carta a mi compañero de otra escuela, que eso hicimos en una dinámica, poder escribirle a los niños de Paraíso de Colores y contarles cómo qué pasa en Caicedo con los conflictos, y los niños de Paraíso de Colores, contarles a ellos cómo lo resuelven y aconsejarles por medio de una carta para que de alguna manera ellos se enseñen, ellos mismos sean sus propios maestros y se estén contando que hay otra manera de resolver el conflicto. Mire qué tan bonito, ¿a qué vamos a la escuela? ¿A qué va su hijo, su nieto, su tío? ¿A qué van los chiquitos a la escuela? ¿A qué van los adolescentes a la escuela? Hace unos días escuchaba a unos niños que le decían a la mamá, mami, fulanito no fue al colegio o está yendo al colegio con la mano enyesada, pero no puede jugar fútbol, ma. Entonces, ¿para qué está yendo al colegio si no puede jugar fútbol? Y la mamá le decía, no, pero es que uno no va al colegio a jugar fútbol, uno va a aprender matemáticas, sociales, geografía. No, uno sí va a jugar fútbol, a jugar voleibol, a jugar básquetbol. Es por medio del juego que realizamos esa convivencia, que identificamos al otro, que entendemos al otro. Y desde ese entender al otro y esa cátedra, todavía no me queda claro si ustedes hacen cartillas, cómo es ese proceso en el día a día, porque es que verlo desde lo abstracto es un poco difícil para nosotros. Si usted nos dice, no, ya en los colegios se implementa una cátedra que una vez a la semana nos reunimos 2 horas a hablar, o tenemos unas cartillas que el ministerio nos entrega, ¿cómo es ese día a día en la cátedra? Bueno, la propuesta es que transversalizarla
integrándola a las diferentes áreas del conocimiento. Es decir, nosotros estamos dejando en las tres instituciones donde hicimos nuestras prácticas pedagógicas investigativas la cátedra transversalizada desde las diferentes áreas. O sea, también es tarea del profesor de matemática hablar de paz, es tarea del profesor de ciencia hablar de paz. Y hay temas, es decir, porque si yo en matemáticas razono y tengo un pensamiento lógico, voy a poder resolver un conflicto. Entonces, cuando yo integro la cátedra de paz a todas las áreas desde el currículo, desde ahí es que la cátedra se vuelve vida. No es solamente el profesor de ética, no es al profesor de religión al que le tocó la tarea porque le tocó, o a este que es profesional y vino de últimas y le tocó el relleno, entonces da tantas horas de sociales o tantas horas de ciencias y el relleno es la cátedra de paz. No. Queremos que la Cátedra de Paz esté instaurada en las tres instituciones, integrada en las diferentes áreas a través de mecanismos. Bueno, esa es una manera, una integrada en las diferentes áreas, ¿cierto? Mira, el currículo, la malla curricular tiene unos componentes desde las diferentes áreas que hablan del tema de conflicto, de paz, de convivencia, de las emociones, de eso, cómo se tramita el conflicto, cómo se resuelve la emoción de paz, de reconciliación, de acuerdos. La otra es que en la normal tenemos jornada complementaria, entonces hay unos centros de interés. En esos centros de interés, a través de talleres pedagógicos, se instaura el tema de la paz. Es decir, es pensar desde la lúdica, desde la musicoterapia, desde el cuento, que el cuento nos ayuda muchísimo y nosotros, a uno le cuentan un cuento en una conferencia o les vamos a contar un cuento y uno para la oreja, porque nos gusta mucho escuchar realmente eso que va guiado, eso casi que está conectado con el inconsciente colectivo. Entonces el cuento es muy válido para el trabajo, es una estrategia supremamente válida para el trabajo con la convivencia y la resolución pacífica del conflicto. Y el arte en general. Entonces es un centro de interés donde a través de esas cuatro estrategias los niños y las niñas reflexionan, viven, sienten y expresan sobre el tema de la paz. Maestra, vea, por ahí nos dieron un dato y es una de esas premisas que usted tiene. ¿Usted por qué es insistente en que los maestros deben llevar la vida a la escuela? Porque eso separado no funciona. O sea, no funciona que yo empiece mi clase sin preguntarles cómo están, sin preguntarles cómo les fue el fin de semana. Eso separado no tiene sentido porque no sabes quién está triste, no sabes quién está enfermo, no sabes qué pasó el fin de semana. Si tú empiezas por ahí, o sea, si cada maestro se pone en la tarea, primero, de cambiar el aula no puede estar en filas, sino que tiene que ser circular, porque cuando yo estoy en círculo te puedo mirar a los ojos, te puedo sentir y puedo ver cómo estás. Entonces, si yo empiezo, yo todas mis clases las empiezo en círculo, pongámonos de pie, hagamos un círculo, y en la medida en que yo miro a los ojos y ellos se pueden mirar a los ojos, a un estudiante, uno de los profes, de los maestros en formación me decía, profe, es la primera vez que yo miro a los ojos, que yo puedo mirar a los ojos a mi compañero. Yo le decía, ¿y cómo te sientes? Y eso se siente muy extraño, se siente muy raro porque no lo haces cotidianamente. ¿Qué tal si empezamos a saludar con los ojos, a mirarnos y a entender que hay un ser humano, que no es sencillamente una ficha más o un número en la lista, sino que es un ser humano con el cual yo estoy, la vida me premió porque me dio la posibilidad de encontrarme con él, y en ese encuentro ese ser tiene algo que enseñarme y yo tengo algo que enseñarle a él, pero yo tengo algo que aprender de eso. Entonces eso no funciona si yo pienso que cuando estoy en el salón lo que tengo que hacer es instruir y dar un conocimiento y dar ciencias y dar matemáticas. Eso no funciona si yo no llevo, si yo no doy matemáticas desde la cuenta de servicios, si yo no doy matemáticas desde lo cotidiano, desde el niño que vende dulces en el bus y sabe hacer cálculo mental mucho más rápido que yo. O sea, es ahí donde funciona, donde la vida está impregnada, desde que mi papá le pegó a mi mamá ayer, entonces eso hay que ponerlo ahí y hay que hablar de los derechos y hay que hablar de eso que sucede, de esos dolores que ellos tienen, si no, no funciona.
Estamos parihueleando con vos y estamos hablando del papel del maestro en nuestra sociedad, cómo reconocer al otro y cómo los chicos piensan que ir al colegio es solo ir a aprender ir a aprender matemáticas, ciencias sociales. No, ir a la escuela, ir al colegio es ir a socializar. Estamos en Parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos desde la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Y en 1950, el 15 de mayo, fue proclamado San Juan Bautista de la Salle como el patrono de los educadores por parte del Papa Pío XII. Unos meses después, precisamente el 4 de mayo de 1951, el presidente Laureano Gómez decretó que ese 15 de mayo se celebraría cada año la fiesta del educador, la que hoy conocemos como el Día del Maestro. Esto ya toma un tinte que va más allá de la historia y que hace que sea una conmemoración que nosotros debemos tocar. Ahorita al final del programa usted nos va a decir por qué debe ser conmemorado, pero bueno, eso será tela, harina de otro costal, como dicen por ahí. Vamos a retomar con esas situaciones que usted considera que son prioritarias en el papel del educador, del maestro. Y otra de las premisas que usted también tiene como educadora es que hay que darle la voz a los niños. Maestra Daisy Cárdenas, cuéntenos entonces por qué es que hay que darle voz a esos niños. Bueno, muy importante, porque es que todo eso cambia la concepción de niño y concepción de maestro. Si yo reconozco al niño como un interlocutor válido, ya eso me cambia la manera, la metodología, la didáctica, eso me cambia la vida, es entender que ellos sí tienen mucho que decir. En mis prácticas también trabajo con el constructivismo y el constructivismo solo es posible si yo construyo con el otro. Entonces es entender que la voz del otro, la voz del niño, y ahí el maestro tiene que estar dispuesto a escuchar. Los profes que llegan a decir, hoy vamos a ver, hoy vamos a enseñar, hoy les voy a enseñar, es como pararse en el poder y en el saber. Si yo activo el saber a través de un dispositivo, a través de algo que motive y a través de la pregunta, eso me va a permitir escuchar dónde están los intereses de esos niños. Y cuando yo descubro los intereses, llegamos a descubrir que en consecuencia ya puedo crear un buen ambiente de aprendizaje. Antes no. Si yo no descubro dónde está el interés del niño y de la niña, yo puedo pararme en la cabeza y puedo hacer 50 cosas, pero el niño no va a estar motivado, el niño no va a estar conectado con lo que yo quiero hacer. Entonces, cuando yo aprendo a escuchar y descubro el interés del niño y de la niña, voy a entender entonces que en consecuencia puedo crear el proyecto, puedo buscar el cuento que conecte, puedo buscar la canción. Y observo, o sea, no es el currículo no es el que me dice qué tengo que enseñar. Yo escucho a los niños y en la medida que los escucho voy al currículo, voy a los contenidos de las áreas, pero primero está la voz del niño. La voz del niño me da la ruta. Cuando la voz del niño me da la ruta, yo voy a los contenidos. Yo le escucho al ministerio lo que me está diciendo y miro todos los contenidos de las áreas y miro la malla. Pero el primero que me tiene que decir a mí es el niño. Entonces, si yo escucho la voz de los niños y en conclusión
en consecuencia, planeo a la luz del ministerio, yo voy por la ruta que es. O sea que usted le está diciendo a los maestros como pare un ratico, no empiece con esos contenidos tan rápido, váyase despacio, pregúnteles primero qué es lo que les gusta. Por ejemplo, aquí se me ocurre a los jóvenes, entonces usted les dice con qué se conecta, ellos posiblemente le dicen reggaetón, entonces usted empieza a trabajar esa música, el arte con el reggaetón, como usted lo estaba diciendo ahorita. Sí, yo a través de un reggaetón, que no me gusta, pero que a los chicos sí, yo podría trabajar las figuras literarias, yo puedo trabajar una comprensión textual, es decir, ¿y cómo transformo esas letras? A ver, ¿qué encuentran ellos ahí y cómo la podemos transformar para que eso se vuelva vida de una manera distinta, ¿cierto? Y puedo trabajar los derechos, yo a través de unas letras de reggaetón puedo trabajar los derechos y puedo trabajar en la equidad de género, o sea, ahí se puede hacer lectura crítica, toda lo que usted quiera, pero no estoy imponiendo una lectura desde lo que yo pienso y desde lo que yo creo que es muy positivo, sino que estoy partiendo desde los intereses de hechos. O sea que usted les dice como desde el reggaetón, digamos, también se me ocurre en ese momento películas que son violentas de nuestra ciudad y que de pronto les pedimos a veces a los muchachos, a los adultos, no vean estas películas, que ¿por qué estamos hablando todo el tiempo de narcotráfico en Medellín cuando hemos avanzado, cuando hemos hecho otras cosas? Entonces escogerlas y decir, venga, ¿cómo podemos cambiar esta historia? ¿Qué puede hacer usted para que no se vuelva a repetir? Así es como lo debemos aproximar. Exacto. Es que no podemos dejarlo ahí, no podemos dejar, me aterran las narconovelas, me aterran, pero sé que hay que darnos cuenta de ellas y tengo que conocerlas para poder interlocutar con ellos y para poder hacer un reportaje o hacer un video de la misma manera que también plantea asuntos positivos. Que plantee otras situaciones y que plantee, tú lo decías también ahorita, la capacidad de resiliencia que tenemos, es volver a ese estado de equilibrio a pesar de los pesares. Y sabemos que las comunidades han logrado eso, porque no es desconocer y olvidar y saber que ya olvidemos todo y no pasó nada. No, yo no puedo estar dándole la espalda a una realidad que todos los días me toca la puerta. Yo tengo que hablar de esa realidad, pero tengo que hablar de la emoción que les produce esa realidad. Y a partir de eso, ¿cómo lo transformaría? ¿Cómo transformar esa emoción que me está produciendo que en mi casa no hay nada que comer hoy o que mi papá llegó borracho? ¿Y qué puedo hacer con eso? Y ahí la palabra tiene el poder de exorcizar pues como esas situaciones, de convertirlas en otra cosa, de transformarlas, de hacer que nazca otro asunto, porque si yo las dejo ahí van a estar siempre haciéndome daño y va a surgir el resentimiento y la venganza y las ganas de hacerle lo mismo al compañerito, porque yo también tengo rabia. Entonces, ¿cómo eso lo convierto, lo transformo y puedo hablar de paz? No es olvidar, es recuperar esa memoria para transformar esa vivencia en otra cosa. Nos podemos seguir matando, no podemos seguir permitiendo que las comunidades se estén matando porque el tío, el primo, y porque se repite y se repite y se repite la historia. Por eso es que el educador tiene que tener esa postura crítica donde empecemos a leer el contexto, a leer toda esa historia y a transformarla, porque si queremos ver otra sociedad hay que hacerlo distinto. Maestra, pero aquí hay una situación y es que este sería un escenario ideal, el escenario de la interacción y de la comunicación como tal entre los maestros y los educandos. Pero en el contexto en el que estamos muchas veces es muy difícil ese relacionamiento. Muchas veces los jóvenes no perciben esa autoridad como tal o no la respetan más bien. Muchas veces no tienen el interés siquiera de escucharlos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa estrategia del reggaetón, del mensaje positivo, de sea la que sea que vamos a utilizar cuando los jóvenes no nos quieren escuchar? Y aquí es algo que quisiéramos escuchar de una maestra que ha sido reconocida precisamente porque puede afrontar y sobrepasar esas barreras. Pero es que es muy difícil llegarle muchas veces a esos jóvenes. Bueno, yo pienso que es muy difícil, pero siento, y es lo que he vivido a través de mi experiencia, que es buscar,
buscar por dónde es que está creciendo la esperanza. Ustedes han visto que a veces a partir del cemento de estas zanjitas, pues que están como ahí en una franja de cemento, va apareciendo como una hierbita, como yo creo en eso. Yo creo que hay que buscar y buscar alternativas donde, y sé que es muy complejo, sobre todo cuando los administradores han creído que calidad se traduce con cantidad, o sea, es decir, sí, es que todos están en la escuela, es que todos están estudiando, pero todos, y el maestro es desbordado con grupos de 50, de 48, se vuelve supremamente complejo. Sin embargo, no es imposible, o sea, porque como te digo, he tenido la experiencia, no es imposible, y es tener, por eso es que el maestro tiene que empezar primero a ocuparse de sí. Cuando se ocupa de sí y empieza a pensar en resolver sus emociones, porque si yo también llego cargado de desesperanza, si yo también llego con dolores, si yo también llego pues como ofuscado al aula de clase, yo no voy a tener la disposición ni la capacidad de pararme como ese ser que está transformando sus emociones para preguntarle al otro qué te pasa y qué te conecta. Entonces, lo primero es que el maestro se ocupe de sí, empiece a trabajar de adentro hacia afuera y que busque por dónde, lo intente, porque es que no a todos nos conecta lo mismo. Vamos a encontrar en el aula que a algunos no les va a conectar el reggaetón, pero a otros puede ser la salsa, pero esto puede, o sea, es decir, es esa diversidad y es ahí donde entonces apuntamos a crear centros de interés y a empoderarlos a ellos. ¿Cómo yo a ese chico que lo que necesita es que lo miren, que me está llamando la atención todo el tiempo y que está buscando medirme el aceite, es como la palabra que nosotros decimos, ahí sí, me está midiendo el aceite. ¿Cómo yo a ese chico lo pongo a como mi monitor o lo pongo a gestionar y a liderar? Y si él lo que está buscando es ese reconocimiento y yo se lo doy, pero de manera positiva, entonces él se vuelve un gestionador también de paz y con sus pares, con sus compañeros. Aquí decimos mucho que esta alcaldía es con vos, pues la escuela también es con vos, y si de pronto tu hijo, tu nieto, tu sobrino tiene un problema, es con vos también, mamá, papá, abuelo, tenés que ir a la escuela, tenés que ir a preguntar, tenés que empoderarte de los procesos de nuestros niños, de nuestros muchachos. Estamos hablando del papel del maestro en nuestra sociedad por el día y el mes del maestro. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos sobre el maestro y su responsabilidad en la formación de ciudadanos, precisamente por esta conmemoración del 15 de mayo, donde conmemoramos, valga la redundancia, el Día del Maestro. Bueno, resulta que ayer en una publicación de la revista Semana había un artículo sobre algunos de esos maestros que tienen reconocimiento dentro de ese listado que ha sido seleccionado como los 50 maestros más destacados en el mundo. Esto es una cifra pues bastante importante, saber que contamos con esos educadores en nuestro contexto. Uno de ellos es Luis Miguel Bermúdez, quien está, digamos, nominado al Global Teacher Prize, que es como el Nobel de la educación, si me permiten la comparación, en el entorno mundial, por su trabajo El Cuerpo y el Arte basado en el Yoga. Eso nos permite como explorar otro tema, y es la innovación. Usted ahorita nos tocó un poquito de ser creativos y todo esto, pero el hecho no solamente es dentro de la estrategia, sino de los mismos contenidos. ¿Cómo adaptarnos a toda esa transformación social, a la transformación y a la aceleración y a las necesidades de los jóvenes con los nuevos medios, con sus intereses, para que con esa innovación los podamos captar y, sobre todo, lo más importante, podamos formar en valores buenos seres humanos? Muy, muy importante, es empezar a pensarnos dentro de las pedagogías sensibles, qué se puede, o sea,
porque es decir, ¿qué se podría traer a la escuela? Yo puedo traer una clase de yoga a la escuela, yo puedo estar desde el arte o desde diferentes actividades que permitan, desde el capoeira inclusive, de asuntos que conecten a los chicos, puedo estar enseñando, puedo después pedirles que escriban o pueden ellos mismos escribir por iniciativa propia y ahí es donde el maestro aprovecha para poner a dialogar el currículo con la vida y con los intereses de los niños. Pero no es dejar, o sea, no dejar de lado las pedagogías sensibles y sobre todo aquellas que implican el cuerpo. Insisto en esto también porque es la más fácil es al niño de 2 años entregarle una tablet, al niño de 4 un celular y al niño de 6 un portátil y olvidarnos de lo que está pasando en ese proceso de desarrollo. Esa es la más fácil, pero es la más difícil también. Es la más difícil porque entonces eso se convierte en que el niño no hizo lo que tenía que hacer, o sea, no desarrolló, no quemó las etapas que tenía que hacer, que tenía que quemar y no desarrolló sus órganos inclusive, no, porque es que sabemos, si no hay ejercicio, entonces el músculo, todo lo que sucede a nivel orgánico, sin contar lo que sucede pues también a nivel cognitivo, pero entonces, ¿cómo podemos hacer? Que a través de las pedagogías sensibles, que tú lo mencionabas, a través del cuerpo, se empiece a conectar el aprendizaje y yo no estoy satanizando la tecnología sirve para lo que sirve, está bien, pero no podemos hacer que la vida gire y menos en esos primeros años de vida solo alrededor de la tecnología, porque el cuidador del niño se convierte en la tecnología se vuelve la niñera del niño y dónde está entonces la relación con el otro, además ese cuidador que es el juego, el videojuego, donde cortan cabezas, donde suceden un montón de cosas alrededor de, y donde el niño está viendo una realidad virtual que él todavía no entiende, que él todavía la está viviendo y se emociona y se pone ansioso frente a esa realidad, ¿qué sucede después entonces cuando tiene la interacción real? ¿Cierto? Entonces también hay que mirar cómo podemos involucrar el cuerpo y la educación desde las pedagogías sensibles, desde estas alternativas, desde la meditación incluso, que vale la pena hacer pausas, vale la pena entender que hay momentos para respirar, aprender a respirar y hacer ese otro asunto de relación con el cuerpo para poder crear momentos de paz y de convivencia. Entonces aquí hay dos cosas importantes para resaltar. Uno, la tecnología la tenemos, los niños la necesitan. Mucho cuidado entonces con el tiempo que los niños están pasando con la tecnología. La tecnología les puede dar educación por medio de Google, por medio de YouTube, por ejemplo, pueden entender cómo se hace un problema de matemáticas, cómo se resuelve una problemática en español de redacción. Pero mucho cuidado porque a eso nos tenemos que remitir solamente en unos espacios. Lo más importante es jugar, es interactuar, es socializar. Ahí vamos como recapitulizando un poquito, como resumiendo un poquito el programa de hoy. Pero entonces, a ver, hoy Día del Maestro, Mes del Maestro, ¿por qué es importante celebrarlo desde su concepción? Pues yo no sé si celebrar, bueno, las celebraciones también hacen parte de la paz, eso también es válido, hay que hacer rituales y hay que celebrar, eso vale mucho la pena. Celebrar es tener la posibilidad de hacer paz, de vivir, de estar tranquilo. Yo no estoy de acuerdo con unas celebraciones que se vuelven muy comerciales, puede que esta sea una de ellas. Y yo más que celebrar, que vale mucho la pena, pero más allá de eso, es que tenemos que darnos la tarea de pensarnos, o sea, de pensar la pedagogía, de pensar la educación. Tú ahorita cerrabas diciendo, el maestro no puede estar solo, la mamá tiene que estar ahí, la familia tiene que estar ahí, la mamá, el papá, el hermano, todos. Tenemos que estar ahí y no dejar al maestro solo, porque entonces él solo, con un montón de papeles que llenar y con 48 y 50, 15 de ellos diagnosticados de TDAH y así sucesivamente más o menos es el panorama, la cosa se vuelve muy compleja. Si yo empiezo a pensar que la educación es un asunto de todos y yo estoy haciendo mi parte como educador, todos somos corresponsables, el Estado es corresponsable, la familia es corresponsable, yo soy corresponsable. El niño, la niña, el ciudadano, el vecino, todos somos corresponsables en este proceso de educar. Cuando yo me siento corresponsable y todos hacemos nuestra parte, empezamos a construir una sociedad distinta.
Bueno, maestra, pues usted ya lo empezó a hacer aquí, esa reflexión con la que tenemos que quedar, pero le cuento que ya estamos en los minutos finales de Parihueleando con Vos. Entonces es la oportunidad del momento en que le dejemos ese mensaje, no solamente a los estudiantes, sino a esas otras personas que se están preparando, que se están formando para ser maestros, para que lo tengan en cuenta y que logren ser como estos personajes que hemos destacado hoy en Parihueleando con Vos, de esos maestros reconocidos en la lista internacional, en premios, pero vamos mucho más allá, el reconocimiento de sus alumnos, como el que, por ejemplo, recibe usted. Sí, el reconocimiento es el poder sembrar una semilla. Yo siento que los profes somos sembradores, sembradores de vida, sembradores de esperanzas. Sí, soy muy romántica y muy ilusa a veces, pero creo que de eso se trata. Cuando yo sé que los resultados de lo que yo estoy haciendo hoy no se va a ver al momento, puede que se vean algunas cosas instantáneas, pues que yo pueda provocar una sonrisa, o porque a mí sí ellos me provocan muchas sonrisas, que se pueda crear el ambiente distinto, que yo pueda hacer cosas en lo cotidiano que sean importantes. Sin embargo, lo que hace el maestro es sembrar una semilla que luego en un futuro se ve, y de hecho uno lo siente cuando de pronto lo conectan a uno por Face y le están diciendo a uno, profe, gracias, profe, qué rico, profe, usted me enseñó. Pero más allá de eso es crear esa semilla de formación y de paz. Transformar la sociedad, moldear vasijas de barro, como me lo dijeron alguna vez. Esa es la función del maestro. Gracias por estar conectados con nosotros, por estar aquí en Parihueleando con Vos. Se quedan entonces con Telemedellín, siempre con Vos. Chao, chao.